Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir un poco más de Warship con mi cuenta principal. Seguimos jugando en 5 salas, sigo jugando con, naranjas, en este caso justo me tocó en 4 salas, lo tuve que atacar con matones y viejos, pero la mayoría de ataques lo hago con todo con full naranjas, ¿ok? Así que vamos a compartir algunos ataques, el día de hoy puede llegar hasta rango 24, así que la verdad que ya me quedé contento por eso. Ya estaré maxeándome en 5 salas, pondré los lanzacohetes. Yo calculo que en 2 días ya tendré para sacar lanzacohetes. Así que con lanzacohetes maxeados pondremos un diseño bastante potente para subir más alto. A ver, vamos a ver que ya me encontré un rival aquí. Este lo voy a hacer con Elis. Vamos a ver un poquito el diseño, cómo está. Bien. Ok. Vamos, por izquierda y a ver qué sale. Primero soltamos Kaban, que va de distracción para el cañón. Detrás soltamos ya a toque los naranjas. Shock al boom. Me quito uno de ahí, perfecto. Un muy buen shock me salió ahí a los cañones boom. Excelente. A ver si puedo repetirlo. Muy bien. Salió genial, la verdad. Bueno, vamos a quitar el último cañón boom de aquí arriba y a seguir. Ah, pero ¿cómo tardan los naranjas? Qué idiotas. Demoraron más de la cuenta ahí. Era quitarse rápido ese cañón boom primero que nada. Bien, bueno, ahora aquí bomba criogénica. Remate final. Y a ver si lo consigo, porque ya no me queda energía para tirar bichos, distracción, ni nada de nada. La terminé, amigos, de milagro. Esta base estaba muy cargada en la parte izquierda. Y la verdad que el ataque igual tampoco me salió muy bien que digamos, así que manqué. Pero el rival le costó mucho más, perfecto. Por suerte también el rival no es un jugador tan veloz. Así que zafamos aquí. De milagro, ¿eh? Porque un rango 23 me saca 15 puntos, si no es más. A ver. 7 puntos, ¿sí? Sí, me iba a sacar como 13, sí, 13. Vamos al siguiente. Bueno, como les decía, me voy a maxear en 5 salas. Yo creo que está bastante bueno. Me he encontrado rivales de 5 salas con lanzacohetes ya al máximo y amplificador. Y son diseños que no los puedo acabar. Son muy difíciles. Ni siquiera atacando con abuelos, creo que se pueden acabar. Y creo que con esos diseños podemos subir a... No, creo que tenemos como una chance de subir al legendario antes que los demás jugadores lleguen a sacar rápido los rastreadores y los amarillos, ¿no? Que una vez que tengan rastreador amarillo se van a reventar cualquier diseño, pero hay que apurarse. Ya después de que saquemos el lanzacohete, ya tranquilamente nos vamos a 6 alas y armamos ahí un diseño, pero ya con toda la defensa. Con lanzacohete, amplificador. En 6 alas también se aumenta la salud de estructuras, así que yo creo que ahí tendríamos que... O mantenernos en legendario o incluso ir más alto. Así que bueno, ojalá que todo salga bien. La verdad que si hoy diría, el día de hoy puedo llegar a 25, la verdad que sería una locura. Pero la verdad que la veo medio complicada. Hasta 24 no me costó, pero ahora de 24 para arriba me están saliendo rivales
De rato en rato salen rivales muy buenos ya. Y bueno, ahora zafamos porque ahora justo yo vine a manquear y el rival también falló. Pero está complicado. Y otra cosa, que llegando a rango 24 también ahora, como no hay muchos, demora mucho en encontrar rival. A veces queda buscando como 10 minutos, 15. O a veces encuentra rápido. A ver. Igual si ahora demora mucho, corto una parte del video y listo. Bueno, amigos, milagro, encontró un rival. Y encima hay cuatro salas, ¿eh? Milagro. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a meter una de guerrero. Bueno, cuidado con este cañón boom. Voy preparando el shock. Ahí va. Vamos, me quito un cañón boom. Y aquí se viene el doble shock, ¿eh? Perfecto, dejo que los helicópteros se abran un poquitito, que sigan barriendo tranqui. Bomba criogénica. Bengala final. Y listo, amigos. Por fin. Por lo menos pude compartir dos ataques con ustedes. Pero como les digo, la verdad que son 15 minutos y eso a veces es más. Que la verdad que a veces así no dan mucha ganas de seguir jugando. Hay que tomarse un recreo y probar más rato a ver si encuentro rival. Bueno, el de 4 salas va a tardar un montón, ¿eh? Así que nada, amigos, lo dejo aquí. Bueno, mañana estaré compartiendo más contenido de Warship. Trataré de grabar algunos ataques para después mostrar o compartir más ataques, porque ahora quería compartir, grabarlo mientras atacaba y todo eso, pero es imposible grabar así. Así que después trataré de subir a rango 25 y directamente después compartiré 5 o 6 ataques ya que estén ahí en la lista de reproducción, ¿no? Que es la única manera de compartir más ataques. Bien, a ver, ¿qué rango es este jugador? 23, a ver cuántos puntos me da. 8, 7, 6. Cada vez más poco. Bueno, bueno, ahí lo dejamos, amigos, ¿ok? Voy a seguir jugando un ratito más, a ver si se puede subir de nivel o no. Pero mañana ya estaré compartiendo más contenido con ustedes. Nada, muchísimas gracias a todos los que me hacen el aguante. Cualquier duda, como siempre, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nada, hasta la próxima.